Hello, Manuel, are you there? Hello, good evening. Hello, guys, can you hear me? Hello, teacher. Good evening. Good Hello, evening. teacher. Good evening. How are you? I'm fine, teacher. That's great. Thank you for joining. Thank you so much. So we're going to start now the class because it is important to be punctual. Vamos a empezar. Esta vez no vamos a dar esperita porque tenemos que estar a tiempo y completar la hora exactamente. Así que, so we're going to start, guys. It doesn't matter. Si solo son ustedes, no hay problema. Vamos a empezar. Y espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por su asistencia y su puntualidad. Yo siempre voy a apreciar eso. Así que vamos a empezar. So we're going to start with today's topic. Welcome. Good evening. Okay, so we have here the topic for today is where were you born? Y esta es de la section number 5, where were you born? Que se llama igual. Estamos empezando la sección número 5 para esta semana. So I hope you're ready. So here we have the lesson objective. We have, by the end of this class, you will be able to form positive and negative statements with the past of be. Additionally, you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in real life setting. Dice que al final de la clase van a poder formar oraciones positivas y negativas con el pasado de be, del verbo to be. Vamos a ver eso. Nos vamos a enfocar en el pasado del verbo to be, ya que tenemos el nombre de esta unidad. Tenemos where were you born. Y vamos a utilizar ese como un grammar focus para el resto de el contenido. So here we have, tenemos acá una actividad que se llama Where were these people born? Do you know any of these people? ¿Conocen a alguien de estas personas? Hello. A Ronaldo. Okay. Okay, it says, where were these people born? ¿Dónde nacieron estas personas? We have, lo que vamos a hacer es, vamos a decir qué letra corresponde a tal número, ¿ok? Por ejemplo, tenemos acá, Izzy Miyake, is a designer. Y, do you know where Izzy Miyake was born? He's born in Japan. Japan, okay, thank you. What about Shakira? She's a singer. Do He you know? was born in Colombia. In Colombia, right? Okay, we have Chow Yun-fat. He's an actor. He was born in on China. China, right? Thank you. We have here Salma Hayek. She's an actress. Do you know where she's born? He was born in Mexico. Mexico, right? Okay, guys. Carlos, can you help me with your microphone? Thank you. Thank you. So here we have the last one, Ronaldo. What do you think? He's an athlete. He was born on, se dice on or in Brazil. Brasil. Okay, thank you. Awesome. So here we have, si se fijan, este es el contenido en el que nos vamos a enfocar for today's class, para la clase de hoy, es hablar sobre el was and where y utilizando born. Así como este ejemplo, where were these people born? Así vamos a continuar con los ejemplos. Y tenemos one more time, past simple tense. El pasado simple, solo que esta vez nos vamos a enfocar en el verbo to be. El verbo to be, it's really important to know. Es muy importante saber qué es el verbo to be y tenerlo muy en claro. Ya sabemos, verbo to be significa, o el verbo be significa ser o estar. En este caso,
Lo vamos a utilizar en pasado simple. Y dice, can someone help me to read? ¿Alguien me puede ayudar a leer? Solamente la definición. We can use the past simple of the verb to be to talk about situation and state in the past. Okay, thank you. We can use the past simple of the verb to be to talk about situations and states in the past. Recuerden que past simple es para actividades en el pasado, no importa si fueron hace un siglo o fueron ahora hace unas horas, right? Con tal de que sea algo que se te finalizó en el pasado. Y tenemos acá unos ejemplos. I was at my mother's house yesterday. En este caso, si sabemos que la función del verb to be es ser o estar, ¿qué dice acá entonces? Para darle sentido, right? I was at my mother's house yesterday. Do you know? Yo estuve en la casa de mi madre ayer. Okay, awesome. Thank you. Y sí, exactamente eso. Tenemos el verbo ser o estar, right? En el pasado simple. I was at my mother's house yesterday. And here we have another example. She was with her friends last Saturday. Ella estuvo con sus amigos el sábado pasado. Y acá está otra. We were happy yesterday. Podemos decir, ya que es ser o estar, podemos decir estuvimos felices ayer o nos sentimos estuvimos felices ayer o fuimos felices ayer. Just like that. So, thank you. So, let's move. And here we have. Tenemos el presente. You remember? El presente del verb to be. Porque esto, am, is, or are, es el verbo to be. Esto es el verbo to be. So, here we have el pasado. Tenemos I was, she was, he was, it was. Esto nada más para third person y el y la primera, right? I am. And here we have en el presente they are, we are, you are, y su pasado que es they were, we were, and you were. So here we have. Si pueden ver, tenemos este de you are, you were. Lo vamos a ver más adelante y en sus dos funciones, right? Y acá tenemos, como pueden ver, welcome for those who are joining right now. Bienvenidos. Y tenemos subject plus was or were plus the complement. And here we have, I was born in Korea. I was born in Korea. Y acá tenemos you, we, they, se utiliza where, así como vimos en los cuadritos anteriores. Y tenemos I, he, she, it, tenemos was. So what happened here? Oops, sorry. Here we have este grammar focus. Tenemos unos statements with the past of be. Tenemos acá un ejemplo. I was born in Korea. I wasn't born in the U.S. You were pretty young. You weren't very old. Do you know what it... ¿Ustedes saben qué quiere decir acá? You were pretty young. What do you think? Tú eres bastante joven. You were... Tú eras bastante joven. Bastante joven. Yes, thank you. Y tenemos la siguiente que dice she was 17. She wasn't in college. We were born in the same year. We weren't born in the same country. They were in Korea in 1998. They were in the US in 1998. Okay, and here we have the contractions wasn't, was not, weren't, were not. Okay, and here we have another example. Con was and where. He was shy when he was younger. Se pueden, si se fijan, estamos utilizando él era tímido cuando era más joven, cuando él era más joven. She wasn't kind when he was younger. Sorry, aquí se perdió, se le fue la S.
She wasn't kind when she was younger. Ella no era amable cuando ella era más joven. I was sick. Yo estaba enfermo. She was tired yesterday. Ella estaba cansada ayer. The technician was not available last week. El técnico no estaba disponible la semana pasada. Y tenemos, they were very good people. Ellos eran unas muy buenas personas, right? So, what do we have here? Do you have any question about it? Do you have any question about the structure or the any of the examples? Do you have any question? No question, teacher. Oh, really? Okay, this is way too easy. Ese tema es muy fácil. So, we are going to try to understand esta parte de acá, okay? ¿Por qué utilizamos born? Por qué solamente born? ¿Por qué no utilizamos otros verbos, right? Porque eso ya sería otro topic, ese es otro tema que se llama passive voice. En este caso, was tiene muchos usos. Eso quiero dejarles, porque pueda que sucedan muchas preguntas sobre was o que ustedes vean otros ejemplos de was que se esté utilizando como una función distinta. En este caso, nos estamos enfocando en el pasado simple de be. Este caso está trabajando como un verbo. Lo estamos utilizando como un verbo. Entonces, por si ven algún ejemplo, was tiene muchas, muchas funciones. Tiene funciones en el passive voice, en el pasado continuo. Y en este caso lo estamos viendo en el pasado simple, nada más. Y está actuando como verbo, por si ven algún ejemplo, ¿ok? Si se fijan, no hay ningún verbo después, por ende, no está funcionando como auxiliar, right? Entonces tenemos acá, statement with the passive be. Y tenemos la estructura afirmativa, la estructura negativa y la interrogativa. So here we have the subject, passive be, que es was or were born in El Salvador as a complement. I was born in El Salvador. Tenemos la afirmativa, right? Tenemos la negativa, que es subject, passive be, plus not, plus born, and plus the complement. So here we have, you were not born in El Salvador, or you weren't born in El Salvador. And we have the question, la interrogativa, which remember que el subject va de segundo. Tenemos primero el passive be, tenemos subject, tenemos el verbo born, y el complemento en never forget about the question mark. Tenemos el question mark. Y tenemos, was she born in El Salvador? Was she born in El Salvador? So what are we going to do? We are going to listen a conversation about someone who, a girl, and she's having a conversation with someone else. Esto es para que ustedes escuchen cómo se pronuncia o cómo se escucha naturalmente when we are talking about el pasado de be, o sea, was or were. So we are going to listen to the conversation. Just let me check here. Okay. Let me see. Okay, I'm going to play the video y díganme si lo escuchan, okay? Hi, everyone. In this class, you'll learn... ¿Lo escuchan? Yes, yes. Okay, awesome. So pay attention. I'm going to play the video. Learn to form positive and negative statements using the past of be. Additionally, we'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation titled, I was born in Korea. Let's listen and practice. I was born in Korea. Where were you born, Melissa? I was born in Korea. Oh,
So you weren't born in the U.S.? No, I came here in 1999. Hmm, you were pretty young. Yes, I was only 17. Did you go to college right away? No, my English wasn't very good, so I took English classes for 2 years first. Well, your English is really good now. Thanks. Your English is pretty good too. Yeah, but I was born here. Let's take a look at the state. Okay, so here we have the conversation. Let's move again. And this. Okay, can you tell me, pueden decirme si escucharon alguna diferencia entre la pronunciación a como ustedes la conocían, porque because when we are talking about where or was, cuando lo decimos de manera negativa, puede sonar distinto a como nosotros lo aprendemos con las contracciones. Por ejemplo, acá, aquí en contractions, si se fijan, la pronunciación es muy rápida, es wasn't, weren't. Decimos were not, está correcto, está muy correcto, está ambas pronunciaciones, were not and weren't, está correcta, pero si se fijan, weren't se escucha mucho más rápida. Es como wasn't, weren't. Así que tenemos estos ejemplos. Y I want to listen to you guys. Quiero escuchar your pronunciations. Así que vamos a leer cada una de estas, así como las tenemos acá. Tenemos esta de acá y aquí. Entonces, vamos a leerla. La voy a leer yo primero, and you go after, okay? Okay, so, okay. Are you ready? Yes. Yes, I'm ready. Let's go with the first one. I was born in Korea. I was born in Korea. I was born in Korea. Esta palabra, born. Born. Dije hacer énfasis en el er. En el er. Born. I was born. I was born in Korea. Awesome. Thank you. Here we have. I was born in the U.S. I wasn't born in the U.S. Or in the United States, okay? I wasn't born in the U.S. In the U.S. Okay, you were pretty young. You were very young. Okay, young. 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 And here we have, you weren't very old. You weren't very old. Okay, vamos a very, 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 very. También, o sea, si escuchan, very old. Very old. Okay, quiere escuchar very, not very. It's very. 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 Very old. Okay, yes. Very old. Okay, thank you. Let's move to the next one. We have, she was 17. She was 17. One thing that I want to mention is que cuando tenemos una S, ¿ustedes recuerdan qué pasa? Se une. She was 17. She was 17. Awesome. She wasn't in college. She wasn't in college. Awesome. We were born in the same year. Awesome. En este caso, Year. Yes, year. Me encanta cómo suena. We were born, porque tenemos we el en diferentes vocales, right? So tenemos we were born. Exactly. Así, de un solo. We were born in the same year. Exactly. Okay, here we have, we weren't born in the same country.
We weren't born in the same country. Awesome. Si se fijan, ya lo dicen mucho más rápido. We weren't born. We weren't born. Okay. We have, they were in Korea. They were in Korea. Aquí se puede hacer una pausa cuando usted tiene, digamos, fechas y tiene el año. Puede decir esto de corrido, they were in Korea in 1998. Y me dijo que... Ok. We're going to repeat, ok? They were in Korea. They were in Korea. They were in Korea. In 1998. Okay, we have the last one. They were in the U.S. In 1998. Estas fechas se leen así. Se leen por separado. 1998. Del 2000 en adelante podemos decir 2005, 2006, y cuando ya llegamos al 2020, 2021, 2022, y así. Okay. Acumulado. And we have, let me check the conversation. And now it's your turn. Okay, we are going to create those examples. Vamos a crear sentences utilizando la forma afirmativa, negativa e interrogativa. Obviamente utilizando el pasado de be, was, and were. So that's what we're going to do now. I'm going to give you 5 minutes. Ustedes pueden crearla. Necesito que la utilice. Y no hay problema si la utiliza con was or were o si la utiliza con como los ejemplos que están acá. Pero serían de las tres, ¿ok? Ok. So we are going to start now. Siempre lo vamos a hacer igual. Vamos a escribirlo en el chat y luego vamos a leerlo, ¿ok? Van a ser tres. They're going to be three. Afirmativa, negativa e interrogativa. I'm going to show you one more time the examples. Acá. Lo mismo sucede cuando no es born, porque como les dije, en este caso utilizamos born. Pero por ejemplo acá. Was she tired yesterday? Así, esa es una interrogativa. Acá podemos ver. Primero va passive be, o sea, was or were, y luego va el subject, cuando es interrogativa. Cuando es negativa, lleva un not, después del were o después del was. Y de la afirmativa, pues es la forma como tenemos estos ejemplos acá. Esta es de forma afirmativa, esta es de forma negativa. Ok, so start. I will need three of them, affirmative, negative, and interrogative. Okay, and tell me when you are done. Cuando ya lo tenga usted sus ejemplos, solo levanta la manito acá en la plataforma, sorry, en la aplicación, y voy a revisar el chat. And we can start reading. Aquí les voy a poner los ejemplos. He was shy when he was younger. Lo puede utilizar dos veces en la misma oración si usted prefiere. He wasn't kind. Se utiliza de forma negativa, pero si también lo necesita de forma afirmativa, también lo puede utilizar como este ejemplo. She wasn't kind when she was younger. Ok, tenemos para muchas situaciones el uso de el pasado simple de be, to be. The verb to be. I'm going to show you. Okay, la estructura de cada una. En este caso, si usted quiere utilizar born, está bien.
pero si quiero utilizarlo como statements, así nada más, está bien también. Tell me when you're ready, guys. Okay, let's check. Okay, William, can you help me to read your practice? Hello, William. Hello, hello. Hola, teacher. Tenía problemas ahorita. Okay, don't worry. Can you help me to read your practice, please? Okay. You were in the park yesterday. She wasn't in the office today. Were you in the class yesterday? Awesome. That's a good one. You were in the park yesterday? Yes. Tenemos subject, el pasado de be, y el complemento. Awesome. She wasn't in the office today. You were in the class yesterday. Were you in the class yesterday? Sorry. Okay, thank you so much. Cuando tengamos, les voy a dar un tip. Si tenemos the, y tenemos la siguiente palabra, empieza con una vocal. Este the se transforma en una I. Esta E se transforma en una I. Like the office. The office. ¿Ok? The only one. Excepto en algunas. Tenemos the office. Can you read it again? Just like the second one, William, please. She wasn't in the office today. Exactly. She wasn't in the office today. Awesome. Que cada vez que tenemos una vocal por acá, esto se transforma en D. Aquí es, la palabra sola es the, the, pero cuando hay una vocal después, o sea, la palabra que le sigue empieza con una vocal, la vamos a decir the office. The office today. Yeah. A excepción de the one, han escuchado the one, porque one, yes, no se escucha como O, se escucha como que empieza con W, con W, one. Entonces, por esa razón, esa se mantiene como the one. Pero de ahí, the office, the only one, the end. Oh, okay. Awesome. Okay, Manuel, can you help me to read your practice? Okay, I was at the hospital last year. Okay. When was your birthday? Okay, awesome. Well, nos falta una, la negative. Okay. Okay. Ya la completo. Okay, we're going to wait for that.
I was at the hospital last year. Awesome. No, no porque estuve en el hospital, okay, sino porque lo hizo bien. When was your birthday? ¿Cuándo fue tu cumpleaños? Okay. Someone else, solo tenemos dos por el momento. I just want to know si el resto se encuentra acá. Let me check. Voy a chequear. Andrea, are you there? Hello. Eso es lo que parece, right? Okay, so we're going to continue with the ones. Here, let me check. Hello, the other ones. Can you give me your examples? Let me see. Andrea Méndez, Mario Molina. Okay, Mario Molina, can you help me to read your practice? Okay. They were at the school on afternoon. Okay. They were in the study yesterday. Was he in the bathroom on morning? Okay. Thank you, Mario. Thank you for bringing this. Porque voy a explicarles algo que puede que suceda y estaba esperando. Tal vez alguien lo preguntaba, pero lo voy a explicar. Thank you. Tenemos, they were at school on afternoon. Ellos estuvieron en la escuela por la tarde, right? Pero ¿qué pasa en la segunda? They weren't study yesterday. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pueden ver ahí? ¿Qué pueden notar que hay? They did it. Ok. Tenemos que, ok, tenemos que hay un verbo, right? Study. Study. Entonces, para decir, utilizamos didn't, right? Didn't. Este es el pasado simple. Por lo tanto, si decimos they didn't study yesterday, no estamos utilizando el verbo cero estar, right? Entonces, si queremos utilizar el weren't con un verbo, sucede algo. Deja de ser, dejamos, de esto deja de ser un verbo. Si empezamos a utilizar este verbo de acá. Porque, ¿qué, cómo diría? They weren't. They weren't studying, right? Entonces, esto pasaría como un auxiliar, porque ya tenemos un verbo conjugado. Y esto que está acá se le llama el pasado continuo. El pasado continuo. Por lo tanto, no está haciendo función de simple past tense. Eso es lo que sucede, Mario. Acá tenemos un verbo y por eso nos podemos confundir. Porque dice, they weren't study yesterday. Ellos no estuvieron estudiar ayer. Así se leería si lo leemos así. Ellos no estuvieron estudiar ayer. Por lo tanto, es como que pierde un poquito el sentido. Y para hacerlo de la manera correcta, entonces tendríamos que pasarnos a otro tiempo, right? A otro tense. Así que vamos a tratar de ponerla en otra forma. So, let me check. Okay. And here we have the other one. It says, was he in the bathroom in the morning? Was he, let me see. Was he in the bathroom in the morning? Okay. As you can see here, entonces, eso es lo que sucede si tenemos acá. I'm waiting for the other ones. Estoy esperando los ejemplos del resto. Solamente tenemos tres. Entonces, estaría esperando el ejemplo del resto. Tenemos de Andrea Méndez, Daniela Cabrera, Joel González, Jonathan. What happened, Jonathan? You've always participating.
Tenemos, ya tenemos el de Manuel, también el de Mario, Miguel Ángel, are you there? Y por supuesto tenemos el de William. Okay, Miguel Ángel, can you help me to read your practice? Okay, it was raining a lot. She wasn't at her daughter party. Were you in English class? Okay, thank you. It was raining a lot. Okay, acá tenemos otro ejemplo que les acabo de explicar, guys. Pueda que nos confundamos en esto, pero se lo voy a explicar las veces que sea necesario. Okay. Tenemos it was raining a lot. Es rain. Did you know rain is a verb? Rain es un verbo. Llover es un verbo. Entonces, en este caso tenemos, dice, estaba lloviendo ayer. En este caso, este es el pasado continuo. Do you remember that? ¿Por qué? Porque tenemos un verbo, por esto este pasa a ser un auxiliar. Por el momento estamos utilizándolo just like this, como este, you were in the park yesterday. Lo estamos utilizando como un verbo, ¿ok? Ok. Así que we're going to try, vamos a tratar de diferenciarlo. Más adelante lo vamos a hacer, ¿ok? Y tenemos, she wasn't at her daughter's party. No estuvo en la fiesta de su hija. Esa sí está correcta. Were you in English class? Awesome. Esa también. ¿Estuviste en la clase de inglés? Excellent. So that's it. Voy a explicarles más adelantito eso de esa diferencia para que no se confundan, ¿ok? Jonathan, can you help me to read your practice? She was tired after gym. Okay. And two, they weren't happy when lose the game. Okay. And was his shirt new? Awesome. Thank you so much. Acá tenemos, si se fijan, she was tired after gym. They weren't happy when they lose the game. Was his shirt new? Ok, si se pueden fijar, esta es la diferencia, miren. Tenemos, no hay un verbo después. No hay un verbo. Esa es la situación. Que no hay un verbo después porque este es el verbo. No hay otro verbo porque este es el verbo. Entonces, ese es un pasado simple. ¿Ok? Con el verbo be. En este caso, que hay un verbo que es rain. Por ende, hay que agregarle ing, right? Hay que agregarle ing. ¿Por qué? Porque es el pasado continuo. Y todos los continuos llevan ing. Entonces, este es un pasado continuo. Por ende, nos vamos a enfocar, todavía estamos enfocándonos, la mayoría de los topics que hemos visto se está enfocando en el pasado simple. Así que eso sucede. Thank you so much, Jonathan. Okay, Manuel, can you help me with the last one? Okay, I wasn't in the office today. I worked from home. Okay, awesome. Here we have pasado simple, simple past. Awesome. So, thank you so much, guys. No puedo ver los ejemplos del resto, pero espero que sí presten atención al topic, porque si no. Okay. Thank you so much, guys, for your practice. Tell me. Yeah, tell me. I have a question. Yeah, tell me. For my example, when I said they weren't happy when I lose the game, I need to say they weren't happy when they lose the game, or is case as I write it? Okay, awesome. Sí. Es importante, en inglés es importante como remarcar el subject, el sujeto. A veces no es necesario, pero la mayoría de veces sí. They weren't happy when they lose the game. Porque si no, tendríamos un poquito de no sense. No haría mucho sentido porque, por ejemplo, podemos decir, ay, espero no confundirlos con esto lo que les voy a decir. They weren't happy when losing
the game podría ser un caso que no lleva they, pero en este caso no utilizaríamos when. Entonces, es como que no tendría sentido, right? Entonces, es importante agregar siempre el subject. They weren't happy when they lose the game. Para hacer énfasis de a quién le sucedió esa acción, right? En este caso sería they. Así que sí, that was missing. They weren't happy when they lose the game. Sí, porque en español, obviamente, ellos no estaban felices cuando perdieron, right? Pero en inglés sí es importante para que the whole sentence make sense, para que toda la oración tenga sentido. So, no problem. I think because someone else can lose the game. Yes. Sí, porque pueda que se esté refiriendo a alguien más. O pueda que, como les digo, cuando hablamos así, de mencionamos el sujeto primero, no importa, siempre lo podemos volver a mencionar. ¿Por qué? Porque existe algo en English, es un tema un poquito difícil, pero es una pregunta que viene de ese tema. Entonces, they weren't happy when they lost the game, porque tenemos dos acciones ahí. Tenemos dos acciones, así se lo voy a explicar. Una oración está formada por un sujeto, un verbo y su complemento. Incluso una oración puede ser nada más con el sujeto y el verbo. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos, se les llama cláusulas? Cláusulas. Yo les voy a decir, para que se les haga más fácil, les voy a decir oraciones, right? Tenemos oraciones. Y las oraciones constan de un sujeto, un verbo y un complemento. En este caso, acá tenemos dos. Por eso es que se necesita otro sujeto. Tenemos they, el sujeto, weren't, el verbo, happy, el complemento. When, esta se utiliza para conectar dos oraciones. Entonces, when, acá, entonces nos faltaría para la segunda cláusula o la segunda oración, nos faltaría un sujeto, right? Porque ya tenemos el verbo y tenemos el complemento. Entonces, para que sea una oración completa, tiene que llevar el sujeto. Y es por eso que le agregamos una vez más el they. They weren't happy when they lose the game. Aquí tal vez usted no, inconscientemente, pero utilizó dos oraciones o utilizó dos cláusulas en el mismo. Is that clear? Yeah, o sea que en inglés no existe el sujeto tácito. Sí, pero lo que sucede es que cuando hablamos de las cláusulas que le digo, a veces sí, incluso se llama hidden, es como el escondido, pero en este caso cuando tenemos oraciones así formadas, se le llama cláusulas a las oraciones. Por ejemplo, están las que son compuestas, complejas, hay muchas, pero en este caso cuando lleva dos son compuestas. Tenemos they weren't happy, tenemos lo que se necesita para completar una oración, tenemos uno que nos ayuda para pasar de una oración a otra, que es when. Este puede ser and, puede ser when, puede ser while. El caso es que necesitaría, sí, otro verbo, when lose the game, porque les voy a dar este ejemplo. Les voy a dar este ejemplo. Weren't happy when esta puede ser una while losing the game. Esa es una, pueda que no lleve, pero originalmente siempre se necesita el sujeto, porque si decimos they weren't happy while losing the game, ellos no estaban contentos mientras perdían o mientras perdieron el partido. Pero como les digo, para que tenga mucho sentido, ya que si tenemos dos cláusulas o dos oraciones, es importante agregar el verbo, porque es como que estemos haciendo doble, right? Es como que estemos haciendo dos oraciones. Pero en este caso sí existe. Pero en esta oración que usted me brindó el ejemplo,
sí es necesario. Es necesario aplicarlo por lo mismo de las dos oraciones. Okay. Is that clear? Is that clear? Yeah. Or have I questions? Okay. So let's move with Daniela. Can you help me to read your practice? Hello, Daniela. I was doing coffee. Okay. She was in the dancing in the park. Okay. Okay, thank you, Daniela. And here we have one more time. Tenemos otra vez. Tenemos otra vez. ¿Qué sucede? El pasado sí, el pasado continuo. Tenemos acá. Esto no es pasado simple, esto es pasado continuo. Let me explain. Vamos a explicárselos. Porque parece que todavía tenemos dudas. Vamos a ver. Déjenme ver. Ups, ¿qué pasó? Ok. Let me see. Acá. Ok. Les voy a explicar. Para este caso utilizamos simple past. El simple past tense. Y tenemos otra vez was and were. Que, do you know, guys, just to make, solo para ver si la estamos entendiendo. Algunos sí, algunos todavía parece que tenemos algunas dudas, pero ustedes saben qué es was and were. A veces puede ser como estuvo, era, estuvieron, estaban. O sea, el algo así. Cero estar, right. Estuve, fui y así, ¿verdad? Entonces, este caso estamos hablando de simple past tense. Estamos hablando del pasado simple. Porque recuerden que hay muchos tenses, hay muchos tiempos. Por ejemplo, está el presente, el pasado, el futuro, pero así hay derivados. Por ejemplo, el pasado simple, el pasado perfecto, el pasado continuo. Hay muchos, el presente simple, el presente perfecto, y así hay muchos. En este caso nos estamos enfocando en el pasado simple, que es el más fácil de todos. ¿Por qué? Porque nada más se utiliza el verbo en pasado, right? Entonces estamos utilizando, nos estamos enfocando en el pasado, aquí miren, de el pasado de be, del verbo ser o estar. Entonces, ¿qué sucede cuando me dan estos ejemplos? Por ejemplo, este de acá. Por ejemplo, I was drink coffee. ¿Qué le falta a esa oración para que sea completa? What is missing? ¿Ustedes saben? I was drinking coffee. El ing, right? Le falta el ing. Pero, ¿qué sucede? I was drinking coffee. ¿Qué sucede ahí? Es pasado continuo. Es el pasado continuo, right? ¿Por qué? ¿Cuáles son los requisitos para que sea el pasado continuo? Que lleve el auxiliar was or were y que lleve el verbo lleve el ing. Porque lo que estamos diciendo es yo estaba, si esto sigue significando lo mismo, yo estaba bebiendo café. Yo estaba bebiendo café. Pero ¿cómo lo podríamos pasar al pasado simple? Do you know? Al pasado simple. She was drink coffee. Ok, ¿qué pasa cuando que tratamos de pasarlo al pasado simple? Ya no utilizamos was. Ya no utilizamos was. Sería I drank coffee. Uy, sorry. I drank. Yo bebí café, porque no es lo mismo decir yo estaba bebiendo a que decir yo bebí, right? Entonces, en este caso, lo que estamos haciendo es que estamos añadiendo esto, lo estamos utilizando como un auxiliar. Entonces, lo que yo quiero que hagamos, o sea, esas oraciones están correctas por el hecho de que sí son un tense, sí son un tiempo, pero no es el tense que estamos estudiando por el momento. Entonces sería I was. Si vamos a decir yo estaba o yo estuve o yo fui, ¿qué necesitamos? ¿Necesitamos un verbo
No. Ok, no, no necesitamos un verbo. Por ende, vamos a poner cualquier otra cosa que un no adjetivo. sea un verbo. Puede ser un adjetivo, puede ser... exactly. I was happy when I was a child. Yo era feliz cuando yo era pequeño, cuando yo era niño. Esa es la importante. Miren, no tenemos un verbo para que no nos cambie el tense. Is that clear or do you still have any question? Clear. Okay. Yeah. Vamos a ver. Let me see. ¿Quiénes estaban? Okay. Is that clear, Miguel? ¿Está claro, Miguel? Do you have any question? Bueno, sí, del todo, aunque quisiera saber en el caso cuando yo coloque, por ejemplo, it was raining a lot, en ese caso, ¿cómo debería quedar la oración para que sea correcta? Solo Okay. sería it raining a lot. No ocuparíamos el was. No, porque no estamos hablando de un pasado continuo, right? Miren, cuando hablamos del pasado continuo, es porque el verbo va a sonar así, endo, ando, así. Pero por eso, exactly, cuando hablamos del pasado continuo, es por eso que el ing, eso es lo que hace énfasis, para que signifique endo, ando. Está lloviendo, estaba lloviendo, estaba caminando, yo estaba comiendo. Este es un pasado continuo. Pero cuando utilizamos el pasado simple, yo comí, yo bebí, llovió. ¿Sabes cuál es el pasado de rain? Do you know, guys? Can someone help me? Rained. Rained. Rain. Just like that? Yes. Va. Ok. Tenemos rain. Obviamente no tenemos aquí, ¿verdad? It. It. It's rained. It rained yesterday. Ayer llovió. Llovió ayer. No es lo mismo decir estaba lloviendo a que decir llovió, right? Esa es la diferencia. Esa es la diferencia del simple past y del pasado continuo. ¿Sí me entiendes? Yeah. Ok. Entonces, teacher, cuando utiliza was, where, eso no va a ir seguido de un verbo, ¿verdad? Sino que, como estaban diciendo, de un adjetivo o de cualquier otra palabra, pero no un verbo. Sí, solamente cuando hablemos del simple past tense, cuando hablemos de ese, cuando hablemos del pasado simple, que es simple por eso, es por eso, porque es simple, solo se dice yo comí, llovió, no utilizamos más como estaba lloviendo. Yo estaba estudiando cuando pasó esto. Entonces, en este caso sí se puede usar cuando usted lo vaya a utilizar. Usted va a utilizar el was y un verbo con ing. Es porque es el pasado continuo. Pero si en este caso usted utiliza was como un verbo, no tiene que ir otro verbo después. ¿Sí me entiende? Ah, por eso no se puede poner I was drink, sino no tiene que ser I drank. I drank, exactly. Ese es el pasado simple para decir yo bebí. I drank. Entonces, pero no podemos decir yo estaba bebí. No tiene sentido, right? No podemos decir yo estaba bebí. Porque si decimos I was drunk. Oops, sorry. Si decimos I was drunk, no tiene sentido, ¿verdad? Porque tendríamos que cambiarlo a drinking. Y eso ya no es pasado simple. Is that clear? Entonces, para utilizar yo bebí, no se utiliza was. ¿Por qué no ocupamos el verbo to be en ese caso? Si ya existe el verbo conjugado en el pasado simple, ya no necesitamos el was. Pero cuando sí lo necesitamos, por ejemplo, I was born, en este caso dice yo nací, no dice yo fui nacido. Entonces, sí utilizamos el was, pero recuerden, esa va a ser la diferencia, ¿ok? Esa va a ser la diferencia. Si ven que dice pasado simple o simple past tense, es porque después no le sigue un verbo. No le sigue un verbo.
Le puede seguir cualquier otra cosa menos un verbo. ¿Ok? Eso significa que este es el verbo. Este es el verbo, por lo tanto ya está conjugado en el pasado. Yo fui, yo estaba. Pero si tenemos, por ejemplo, I ate, yo comí. No íbamos a decir yo estaba comí, ni yo fui comí. Eso sería incorrecto. Por ende, solo yo comí, I ate. Is that clear? It's clear. Solo para el continuo voy a usar el I was, you were, y un verbo con continuo, con ing. Exactly, exactly. Ese es el pasado continuo. Entonces, este es el pasado simple. Por eso es que traté de decírselo lo más simple posible para no confundirnos en ese caso. Porque me imaginé que iba a suceder eso de los ejemplos. Eso de los ejemplos de I was, porque obviamente ustedes han visto ejemplos utilizando el was y por algún momento ustedes vieron, porque los usos de was son muchos, pero tiene que saber en qué contexto. Por ejemplo, este es el contexto del pasado simple. En el pasado simple se utiliza como un verbo, I was. En el pasado continuo se utiliza como un auxiliar. Y cuando tenemos auxiliares, ¿qué falta? Un verbo. Entonces, esa es la diferencia. That's the main difference. Do you have any other question? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Tiene alguna otra pregunta? No, teacher. No. Ok. Yes. Eso es lo que sucede. Si se fija, es así de fácil. I was where más el complemento. En este caso puede ser afirmativo. ¿Qué necesitamos para que sea negativo? Do you know that? What do we need? ¿Qué necesitamos para que una oración sea negativa? Adicionar not. Not, exactly. Agregarle el not. Y para que sea interrogativa, what do we need? Inicia con el verbo y el question mark. Exactly. Que el sujeto va de segundo y que lleve un question mark. Excellent. So that's it, guys. Aquí tenemos los otros ejemplos. Miren, acá está. Primero, el was past be, subject born plus the complement. Entonces, eso es lo que quiero que utilicemos. Que utilicemos el was como un verbo. Eso es. El simple past as a verb is used as a verb. Y es así de simple. El was or were es el verbo to be, pero en pasado simple. ¿Qué significa en pasado simple? Que lo que sigue después no es un verbo, porque este es el verbo. Y así. Así que I hope it is clear, guys. Espero tengamos la oportunidad, voy a tener la oportunidad de explicarles mañana lo del pasado continuo para que hagamos énfasis en esa diferencia. Porque aunque estemos estudiando simplemente el simple past tense, pero a la vez se nos llegan más ejemplos o nos pueden llegar más temas que recordemos, pero es importante hacer diferencia en eso para que no nos confundamos. Así que vamos poco a poco. Vamos poco a Teacher, poco. ¿Yes? Sí. Yo sé que está explicándolo sobre la cuestión de del was con el verbo, okay. Pero acabo de ver un ejemplo allí que decía I was born. Yo sé que born es un verbo que significa nacer. Y tiene su pasado y todo. Pero ahí donde entra uno en conflicto de decir, bueno, entonces el was no lo debo usar con el born juntos. ¿O cómo? Pues sí. Exacto. Thank you. Es por eso que yo les digo, ¿tienen alguna pregunta? En este caso, este es la excepción. ¿Qué sucede con este? Si esto es un verbo y esto también, entonces, ¿por qué está junto, right? Entonces, es porque se utiliza, si se fijan, no hay más ejemplos que sean iguales. Esto nada más se utiliza para decir nació, porque no es como decir yo
yo nací, obviamente en inglés, la traducción es sí, yo nací, pero viene siendo más como yo fui dado a luz, por ejemplo, yo fui dado a luz en Corea, algo así, something like that. Esa es una excepción, pero solo lo va a ver en eso, I was born. Mañana, tomorrow, we are going to check the questions y les voy a explicar el porqué de esto, les voy a explicar el porqué, because of the time is over, so mañana les voy a explicar y les voy a explicar la excepción y les voy a explicar las preguntas porque también vamos a hacer énfasis en las preguntas utilizando eso solamente, porque creen que solo el tema es de I was born, así como el topic, así. Where were you born? Tenemos dos verbos. Puede que cause confusión, pero es que esa es una excepción. So we're going to check that tomorrow. If there are no more questions, guys, thank you so much for joining. Thank you so much for your attention today. I hope you have a wonderful night. Okay? Thank you. Okay, have a good time. Bye. See thank you, teacher. Have a good night. Thank you. Good night. Good night.